buenas, marginales, ¿cómo están? Bueno, me van a perdonar mi vasito de tequila y mi cara de parrandeado, pero esta es la única hora en que yo podía hacer este video, así que oye cinta, esta es la historia del tema Dame tu cosita. Grabado en 1998, la versión original en este estudio en Kingston, Jamaica, con estos dos ingenieros asistentes, yo era el productor musical. La parte de la voz a cargo de Coty Ranks, pero como todos sabemos, Coty no habla español, por ende, tres palabras, dame tu cosita, se las di yo. O sea que yo soy el autor del tema. Cuando es así, el cantante cobra por poner su voz, y si la quiere cantar en un show, adelante. Pero ya hasta ahí. La voz fue grabada en este formato digital, que era lo que se usaba en la época. Pero la versión que se hizo viral es la que hice en el 2002 que aparece en este disco. Las voces adicionales del remix son de Felito de Puerto Rico, Cafu Wantan y Juan Carlos Tapia, cortesía de Protesa en 1999. Entonces en septiembre del 2017 se hace este remix. En noviembre del 2017 yo hago este video en Facebook. Dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita. Entonces en febrero del 2018 un animador en 3D en Madagascar, África, inspirado en el remix original del 2002, se inventa este marciano. Dame tu cosita, dame tu cosita. Entonces de África brinca a Indonesia, Asia, Emiratos Árabes Unidos, de ahí para el oeste, Europa. Dame tu cosita, pum, pum, dame tu cosita, pum, ay. Cruza el Atlántico, llega a Nueva York. Dame tu cosita, ah, ay. México y ya. Apaga la luz, es el planeta entero. O sea que si tuvo que venir un tema que hizo un productor panameño hace 20 años a darle la vuelta al mundo en un género que supuestamente empezamos aquí, entonces dime, ¿qué estamos haciendo musicalmente hoy día? ¿Para quién estamos haciendo música? Ahora, si tu argumento es, yo, a mí me vale el mundo, lo mío es carnavales, ferias, patronales y chilao, que sopa, está bien, yo te puedo respetar eso. Pero quiero que sepas que tienes la mentalidad de un microbio. De este tamaño es tu ambición. Ahora, no te equivoques, lo mío no es el doble discurso. Yo grabé bastante chacalería en su momento, pero también grabé eso que está dando la vuelta al mundo. Así que, mente. ¿Quién te lo dijo? Suscríbete a este canal y activa la campanita para que no te pierdas los mejores contenidos y comenta para que seas saludado.